Buenos días. Qué lindo reencontrarnos con tantas caras amigas de tantas luchas. Gracias, Alberto. Un día empezaste en el programa Planeta Silvio a hablarnos de la puntanidad. Y nos explicaste que habías nacido en la avenida Ilia, en la avenida Quintana, y que bueno, jugabas al fútbol en el Club Defensores del Oeste. Que tenía un hermano mayor, se llama Adolfo. Etcétera. Quizás parecía, no digo innecesario, pero exagerado el plantearnos el problema de la puntanidad. Y cuando vemos las cosas que ocurren en el mundo, en el país y algunas que han ocurrido en la provincia, nos damos cuenta que defender los valores de la puntanidad y de la argentinidad es muy valioso. Y estamos acá en un ejemplo fantástico. Leí en el diario hoy que le van a entregar una medalla, una nueva medalla, a Juan José Miranda, un empleado público que en los años 70 y 80 plantaba en soledad y ante la incomprensión toda la hermosa arboleda que une el volcán con el Trapiche. ¡Una maravilla! Y yo comentaba esta mañana, eran épocas difíciles porque todos cortaban los árboles y no comprendían la necesidad de plantar los árboles. Ahora cuando vemos este edificio rodeado de árboles que plantamos nosotros, nos damos cuenta que aún en las zonas que parecen más inhóspitas, se puede transformar la naturaleza positivamente. Y bueno, un día vino un grupo de una ONG a hablarme de los grupos del Ramsar y de los humedales. Y la verdad que me costó entenderlo. Pero los líderes tienen que tener una virtud, que es escuchar. Y yo escuché y logramos un tratado en el Nuevo Cuyo que nos permitía recuperar los humedales. Y era un motor romero peleando por los humedales, con Aguado, con el Helio, con todos peleando por los humedales. Y un día el Alberto me contó que tenía que negociar con el gobernador de Mendoza para que nos dejaran a nosotros hacer una obra común, que teníamos que poner la plata nosotros, el esfuerzo nosotros, el talento nosotros, y teníamos que pedirle permiso a ellos. Y con humildad fue, le pidió permiso a ellos, nos dieron permiso e hicimos la recuperación de los humedales en beneficio de la naturaleza y de los hombres y mujeres que lo habitan. Por eso hoy estoy aquí feliz, feliz, recuperando estos humedales, recuperamos parte de la vida. Y a los huarpes que lo habitaron y que lo habitan, que los cuiden, que nos enseñen a cuidarlos y que cada uno de nosotros seamos un alumno disciplinado en la defensa del medio ambiente y de la tierra. Y ahora que estamos rodeados de jóvenes que tienen que ser protagonistas y hacerse cargo de todas las cosas de San Luis, esta es una enseñanza espectacular.
Muchas gracias, Alberto, por tu lucha por la puntanidad, que te acompaño con toda pasión, porque tenemos que defender los valores ejemplares de la generosidad que siempre tuvo el pueblo puntano. Cuando nos convocó San Martín, dimos todos los hombres que tenía San Luis. Y cuando nos convocó la cultura y la educación, dimos todas las maestras que fueron a enseñar en todo el territorio del país. Y ahora nos toca demostrar, como lo estamos haciendo, con inteligencia y con talento, que haciendo las cosas de otra manera, pensando primero en el pueblo, pensando primero en las necesidades, podemos construir una sociedad justa y equitativa, sin excluido, plural, respetuosa, que es la sociedad que estamos construyendo en San Luis, llena de progreso, llena de bienestar, con nuevas escuelas innovadoras y generativas que nos permitirán preparar a los mejores chicos que tengan una mente innovadora, creativa, que nos permitan construir una sociedad mejor. Por eso, gracias Alberto, gracias a todo el equipo, gracias a todos los hombres y mujeres que ayudaron a realizar esta tarea. Muchas gracias y muchas gracias por el reconocimiento, que lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Gracias.